cortar cable. Ya tengo en la cabeza. A ver, te ayudo por si te explotas. ¿Qué es lo que ha sido? ¿Que se ha partido el cable? ¿Se ha salido una guía? Pues no lo sé. Pero sí, se ve que no hay. Bueno, pues sí, el cable no está. O sea, se ha salido de ahí. ¿Pero no está bien metida la tuerca o algo? Pues yo creo que el cable se ha trozado. El cable se ha trozado, yo creo. Mira, está ahí. Claro. Esto es lo que ha sucedido. Aquí estoy para explicarlo mejor lo sucedido, porque en las imágenes se ve más o menos, pero está ahí como una incógnita de realmente qué sucedió. José estaba haciendo jalón de las nucas, estaba aquí, ¿vale?, haciendo este ejercicio. No le dio tiempo ni hacer, en la primera repetición fue a hacer el ejercicio. Y la máquina no estaba bien enroscada y se soltó. Voló y claro, con el peso que estaba usando él, que era bastante, se dio con toda su fuerza, porque claro, él iba a hacer este ejercicio, pero se dio con toda su fuerza aquí en la coronilla. Con la barra, con una intensidad que conlleva de tirar con toda su fuerza para levantar el peso, soltó y se dio. ¿Qué sucedió? Se hizo una brecha de unos 5 a 7 centímetros, empezó a sangrar, tuvo que venir a la ambulancia porque le decían que estás bien, pero claro, él no se veía, él le dolía muchísimo, le dolía un montón el cuello y quería que lo asistiera un profesional. Por lo tanto, vino la ambulancia, le vendó y nos fuimos al hospital porque tenían que ponerle grapas. Hicieron un TAC. Gracias a Dios salió todo bien, que no tenía ningún daño de derrame ni nada, ningún daño cerebral. Por esa parte estamos súper contentos, porque hay que dar gracias a que no hubo nada más grave. Y de verdad, gracias por todo el apoyo. Lo transmitió por Instagram y ahora lo queremos transmitir también por aquí, porque queremos transmitir que tengáis mucho cuidado, que tengáis cuidado también tanto con las manos. Es que incluso una persona como José, que lleva años entrenando, 15 años entrenando, le sucede esto, le puede pasar a cualquiera. Bueno, tenemos un montón de vídeos grabados, menos mal, porque tenemos el proyecto este de viajes y demás, por eso tenemos muchísimo contenido ya grabado, así que seguiremos compartiendo cositas. Y cuando José ya, después de todas las pruebas que se tienen que ir haciendo, porque aún sigue con muchísimo dolor de cuello y aún las grapas pues no se lo han quitado, pues cuando esté mejor pues ya iremos compartiendo más vídeos sobre este tema de accidentes, de cómo evitar que os hagáis daño. Por eso tenemos este canal de YouTube, que de verdad nos encanta compartir toda esta información de cómo se realiza correctamente los ejercicios para que no ocurra esto. Así que nada, millones de gracias por estar ahí, por todos los comentarios y el apoyo, que es brutal, y estamos en contacto. Un fuerte abrazo, un fuerte beso y gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!